Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje eu vou ensinar a cá um pastel frio que hacemos acá no Brasil de brigadeiro. Este pastel é muito sencillo porque hacemos a massa em la licuadora. Então, o que vamos fazer? Vamos a poner en la licuadora 4 huevos. Depois vamos agregar meia taça de leite, Depois vamos agregar meia taça de azeite e também uma taça de açúcar refinada. E vamos a batir isso na licuadora por 5 minutos. Depois disso, vamos a poner em um bol uma taça de harina de trigo, uma taça de chocolate em polvo e uma cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien los ingredientes secos y vamos a agregar esta crema que hicimos en la licuadora. Después de eso ya tenemos nuestra masa lista. Mira cómo es sencillo. Y acá vamos a utilizar un molde de 20 por 25. Vamos a untar este molde con desmoldante y después vamos a poner nuestra masa. Vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por más o menos unos 20 minutos. Esta masa no va a quedar una masa muy alta, es bajita, ¿sí? Y después que estuviera asado, vamos a poner un almíbar. Para hacer el almíbar, para mojar nuestro pastel, vamos a hacer así. Vamos a poner en una olla 3 cucharadas de chocolate en polvo, 3 cucharadas de azúcar refinada. Después vamos a agregar una taza de la leche y 2 cucharadas de manteca. Vamos a llevar eso al fuego y vamos a dejar hervir. No es para dejar un almíbar muy grueso, ¿sí? Entonces después vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso, vamos a hacer la cobertura, que es una cobertura de brigadeiro. Para eso vamos a poner una olla, 3 cucharadas de chocolate en polvo, vamos a agregar una lata de leche condensada y una cuchara de manteca. Vamos a llevar eso para el fuego, vamos a dejar un tiempo hasta que se quede una crema. Después vamos a sacar nuestro pastel del horno, vamos a dejar enfriar, vamos con un tenedor a hacer unos huecos, vamos a poner el almíbar, después del almíbar vamos a poner el brigadeiro que está listo y también que está frío. Y también por último vamos a poner algunas rajas de chocolate por arriba. Este pastel es en Brasil las personas gustan mucho. Usted puede hacer como un postre y puede hacer tanto para venta como también para su casa. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá. Y fíjate que tenemos un regalo para usted en la descripción, un ebook de cupcakes con 21 recetas de masas rellenas y coberturas. Nos vemos en la próxima clase.